Entonces vamos a tener varias actividades y durante todo ese tiempo va a haber un pequeño bazar ahí mismo en el pabellón del museo, en donde se están presentando varios tipos de artículos, desde comida, obras de arte también, libros, hay muchos libros también, juegos de mesa regionales, también tenemos, vaya, son varios artículos y todos son de productores locales. La entrada es totalmente libre, se empiezan las actividades a las 6 de la tarde y terminan a las 9:30 de la noche, entonces ya está un poquito más abajo el sol para que esté más a gusto ahí la situación, ¿no? Cafebrería en el museo va a estar abierta hasta que se acabe el evento, entonces también pueden pasar a tomarse un café fresco, un café helado, y también va a estar abierto lo que es la librería vocal, por si les gusta como entrar y ahí a los libros. Bueno, en fin, ese es como el resumen de lo que es el verano de palabras. Como les digo, va a haber varias actividades. El jueves pasado lo que tuvimos fue presentación de fanzines y revistas. Se presentaron varios. Y también tuvimos... ¿qué más tuvimos? También tuvimos lecturas. Y, por cierto, este jueves que viene van a participar. Ya ven que tenemos varios talleres abiertos de parte del Instituto de Cultura del Municipio. Talleres en creación literaria por parte del programa editorial. Bueno, el siguiente jueves van a presentar algunas de las cosas que han hecho en esos talleres, o sea, algunos cuentos, algunos poemas, también se van a estar leyendo ahí. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, pues es para todo público, como les digo. Por cierto, se me estaba olvidando, el 10 va a haber una actividad, nos está